cumbia dominicana le voy a cantar, señores. Bueno, gracias por estar de nuevo con nosotros, Duro y Directo. Disfrutando aquí un poquito de la primavera, señora. Hay que meter mano. No todo el mundo tiene la suerte de estar disfrutando un día tan bonito, de poder salir al parque. Entonces, todo lo que Dios nos da, nos permite, yo creo que tenemos que disfrutarlo. Así que póngase para su número, póngase para lo suyo. Miren, Fernando Villalona, Martín Villalona. Ya nosotros habíamos hablado de ese problema hace mucho. De hecho, nosotros fuimos los que dimos la primicia, me parece, porque nadie había hablado de eso, pero uno siempre tiene sus fuentes, como dicen por ahí. Y ya yo había hablado de ese problema, aunque no di mucho detalles. Siempre uno sabe algo más, pero no di muchos detalles. Y es del problema de demanda que hay entre Martín Villalona y su hermano Fernando. Martín Villalona estuvo con la orquesta de Fernando desde su comienzo. De hecho, era una pieza clave ahí con ese trombón. Y todos recuerdan esa icónica frase de "suénalo, Martín". Entonces, él estuvo alrededor de 40 años, señores, 40 años, toda una vida, es una vida. 40 años tuvo él con su hermano y todo el mundo valoramos el tiempo y siempre ponderábamos el hecho del apoyo que le daba Martín a su hermano Fernando en los momentos difíciles. No sabemos la razón por la que Martín decide salir de la agrupación. De hecho, parece ser que fue que a él lo sacaron por situaciones. Y entonces, pero eso estamos hablando ya desde el 2012, se habla desde el 2012, ya él tiene muchos años fuera de la orquesta. Y desde ese momento, lo que a veces uno especula, muchos medios especulamos, porque no tenemos la fuente fidedigna de lo que pasa. Pero en esta ocasión, ¿qué es lo que sucede? Que nadie había hablado de eso públicamente, pero ya el mismo abogado de Fernando es el que ha estado hablando. Se llama Douglas Scotto, es el nombre del abogado que ya ha salido a la luz pública lo que él ha dicho. ¿Y qué es lo que dice este abogado? Que desde el 2012 se trató de conciliar con Martín y que él se ha negado, porque él siempre quiere más del monto que se le ofrece, de lo que le corresponde. Eso es lo que dice el abogado. Entonces, ha estado en una litis eso, porque se le ofrece y él no quiere, por ejemplo, la cantidad. Incluso se habla de que en el 2021, fíjense los años que transcurrieron, desde el 2021 se le dio un adelanto a Martín Villalona y él firmó un documento recibiendo el adelanto porque él no está trabajando hace años, él necesita dinero. Le dieron un adelanto, él firmó un recibo y que en el 2022, o sea, el año pasado literalmente, se trató de nuevo de conciliar, que por muchas vías se ha tratado de conciliar con Martín Villalona. Entonces lo que hicieron fue que en el 2022, dice el abogado, que se le hizo un cálculo de lo que le correspondía y lo que le habían dado de adelanto y se le quiso dar esa cantidad que le restaba y él no quiso. Dijo que no estaba de acuerdo con la cantidad, quería más. Entonces, bueno, en última instancia, dicen que lo que decidieron fue
la empresa de Fernando, bueno, está bien, vamos a darte más de lo que tú pides. Le aumentaron el monto de la cantidad que él quería, o sea, que le correspondía. Es decir, que si le corresponde 1 millón, le aumentaron más, un poco más, para ver si él estaba conforme, y tampoco. La última opción que se tuvo fue que la empresa de Fernando dijo, pues está bien, vamos a esperar que entonces que el tribunal decida cuánto es que te debemos para darte los puntos. Y se puso en manos ya directamente de ya el tribunal, los tribunales, para que decidieran ya a través del Ministerio de Trabajo, porque allá ustedes saben que eso lo calculan, usted está trabajando un tiempo con alguien y allá le calculan, bueno, te votaron, te fui, ok, te tocan tus prestaciones y ahí calculan, son tantos. Que no es tampoco una gran cosa, gente que duran años trabajando y le dan 2 o 3 mil pesos. Pero en este caso, como no pudieron conciliar con Martín, lo que dicen es que ya dejaron eso en manos del tribunal de ya de trabajo. Bueno, mete a mano ustedes, dígame cuánto es que hay que darle a Martín para dárselo. Aclaramos que esto no había sido público, aunque muchos lo sabíamos, no había sido público, pero esto es algo que el abogado ya está en los medios que ha dicho eso. O sea, que no es que no lo estamos inventando, sino que ya el abogado habló eso. Y yo me pregunto, señores, ustedes son hermanitos, hermanos, tanta historia juntos, ¿entienden? La vida, como yo digo, pasajera. Martín es mayor que Fernando. Es decir, estamos hablando de que Martín ya tiene que andar rondando los 70 años, porque nosotros lo veíamos, más allá nosotros somos adultos y lo veíamos a ellos y estábamos ahí y ya él era más adulto. O sea que, ¿por qué Martín no ha querido, señores? Todavía, ok, es menos, tú piensas que es menos. Coge tu chelito, mantén la armonía. Unos padres tan buenos como eso, independientemente de que podían tener sus situaciones, pero los padres se fajaron con todos esos muchachos. Fernando, para lo que yo he visto, Fernando es una persona que su trabajo, ¿verdad?, cuida su trabajo, pero Fernando no es una persona de malos sentimientos. De hecho, Fernando, lo que han dicho los mismos músicos, ustedes, yo sé que algunos han visto entrevistas que yo he hecho a músicos de Fernando Villalona y han dicho que Fernando estaba a la vanguardia. Me lo han dicho varios músicos, que cuando a un músico le pagaban 100, Fernando pagaba 150 o 175 por baile. Fernando siempre estaba adelante en el pago. Eso es lo que han dicho de Fernando. Independientemente de que tenga sus situaciones, Fernando es el patriarca de la familia, como quien dice. Fue el que el primero, fue el que se, el famoso, fue el que se, el primero que comenzó a meter mano, a conseguir fama y fortuna. Los demás vinieron detrás de él. Son hermanos, el dinero va y viene. Martín, una persona ya mayor, ¿para qué tú quieres? Coge lo que te den. Siéntate con tu hermano, concilia. Trata de llegar a un entendimiento. Te tienen que dar 10 millones, te dan 7, coge los 5. A ti no te van a echar el dinero en la caja cuando te mueras. Es tu trabajo. Pero basado en lo que dice el abogado, porque como digo, no ha sido, Fernando no me ha dicho, ni oficialmente ha dicho lo que es, y uno siempre hay que escuchar las dos campanas. Pero según lo que dice el abogado, Martín está cerrado
que no quiere de ninguna manera entrar en acuerdo, que quiere más cuarto, que le den más, que le den más. Muy lamentable esta situación, muy lamentable de verdad. Ojalá que Martín pueda ver este comentario. Vamos a tratar de hacérselo llegar. Por tus padres, tus hermanos, la vida es una sola. Tú eres una persona mayor, te puedes morir ahorita, tú, Fernando. No te van a echar dinero en la caja. Eso es lo de menos. Tú no vas a perder un hermano por dinero, que el dinero va y viene. Así que ojalá que puedan entrar. Está difícil la situación. Está difícil porque tienen años, eso es lo que dice el abogado, tienen años tratando de conciliar con Martín. Y según lo que me han dicho, el problema aquí no es Fernando, sino Martín, que no quiere llegar a un acuerdo porque quiere más dinero. Yo recuerdo hace unos años que yo siempre he estado ligado a la orquesta de Fernando de una u otra forma por amigos músicos que tocan con él. Y Fernando en una ocasión hace unos años, después músicos que tenían 20, 30 años con Fernando, Fernando cogió y lo liquidó a todos. Como dijo la monjita, a todos. Lo liquidó a todos y después siguió trabajando con ellos. Obviamente se quitó un peso de encima porque tanto músico con tantos años trabajando era mucho dinero. Hizo un sacrificio y le pagó a todo el mundo. Ya está todo el mundo pago. Ya de aquí para adelante es menos lo que hay que pagar, aunque duren un tiempo con él. Entonces, él liquidó toda esa gente, le dio su dinero y hasta donde a mí me dijeron que quedaban conformes. Porque parte de los músicos que recibieron sus prestaciones, me dijeron, sí, pagó bien. O sea, pagó bien a los otros. ¿Cómo es que a Martín no le va a querer pagar bien? Yo no sé, yo estoy dudando ya de lo que de Martín. Independientemente de que no he hablado esto con Fernando, simplemente lo del abogado y lo que yo he escuchado, aquí la pieza de la discordia es Martín Villalona. Ojalá que desista de eso. Ojalá que concilie con su hermano, que se den un abrazo y que le diga, está bien, dame cuánto es, dámelo, y darle un abrazo y concíliate con tu hermano, que la vida es una sola. Y como, y repito, tú no te vas a llevar nada cuando te mueras. Que por muchos años que te queden, no te pueden quedar tanto. Al mismo Fernando, ¿cuántos años nos pueden quedar? No, nos pueden quedar de vida lo que está pasando en este mundo y la edad que tenemos. Ojalá que esto pueda llegar a feliz término. Está difícil, ya ellos apoderaron. Bueno, tú no quieres entrar en acuerdo, el tribunal que decida. Pero bueno, siempre hay, uno apela a la esperanza de que se pueda conciliar. Ojalá que lo hagan. Gracias por estar de nuevo con nosotros, duro y directo. Disfruten de esta primavera. Un abrazo.